Rápido, banda, en este video voy a probar 3 aplicaciones que se consideran estar malditas o que simplemente no se recomiendan su uso. Desde una app de una muñeca embrujada con control sobre mi teléfono hasta un juego que podría dar con mi ubicación. Y por último, una aplicación en donde puedo pedir que muera cualquier persona, pero el precio por esto será muy caro. Probaremos las aplicaciones y comprobaremos qué tan embrujados están estas. A ver si salimos de aquí con una gran carcajada o con un... Muy bien, la primera app que vamos a probar es Japanese Doll. Miren, en este juego podemos tener nuestra propia muñeca embrujada. Ahorita lo vamos a ver, acá toda fea. Ajá, claro. Sí. Ah, caray. ¿Puedo elegir varias? Ah, pues vamos a elegirla todas a la verga. Acá bien hambreados, ¿sí o no? Ah, creo que estamos dando vida, no sé qué chingado está pasando. Wow. Ingresados, guaje. Como pueden apreciar, es como un tipo de Pau, pero maldito. Mientras la vayamos alimentando, esta cabrona va a, como a cambiar de forma y así. La cereza del pastel es que esta aplicación a ciertas horas de la noche se activa sola y te exige que la alimentes. Y si no lo haces, te va a meter una folla. No, pero si no lo haces, dicen que empiezan a sucederte cosas muy extrañas. Algunos centímetros más tarde. Al fin, se ve de nivel, perfecto, a ver qué pasa ahora. Increíble, un puto minion. Cada vez va costando más. Ah, ¿qué? A ver, cabrón, a mí no me estás haciendo caras, ¿eh? ¿Tú qué ves, putito? Tardó un chingo esta mamá, no lo puedo. Güey, no puedo creer. Ay, hijo de su pincho. Pues dirás tú, muy maldito y todo, güey, pero los anuncios, hijo de su... Sí, perfecto, wow, chavales, me estoy asustando un chingo. No, güey, yo creí que iba a ser de esos demonios que salen acá, La verdad, ocupo que alguien me ame. Ya, Gonzalo. Güey, ¿qué pedo? A ver. ¿Qué pedo? ¿Por qué se puso a bailar, güey? ¿What the fuck? Sácale el machete, güey. Vamos a ver cómo sale corriendo, güey. Ah, sí, muy vergas. Se acaba de correr algo, man. Le va a poner la verga en la cara a ver qué hace. ¡Órale, cabrón! ¡No! ¡Espera, qué mierda! Unos momentos después. Digi evolucionó. A ver qué va a hacer ahora. Nomás para eso. A ver, ¿y ahora qué va a hacer la cabrón? Ahí está otra vez, güey, qué pedo. Mira, me vas a ir a la tienda y vas a comprar 2. No, son un chingo de transformaciones, güey. Y apenas vamos por la sexta. Por la quinta, perdón. No, supongo que va a tardar mucho en llegar al... Deja de interrumpirme, hija de perra. La verdad que este juego sí te pone un poco incómodo de vez en cuando. Si está maldito, quién sabe. Pero la verdad, estoy muy ansioso de probar la última app. Así que asegúrate de quedarte hasta el final. Bien, la siguiente aplicación que vamos a probar es Talking Obama. Es una copia de Talking Tom, pero con Obama. El detalle de esta aplicación es que se dice que las personas que han jugado a esto han experimentado cosas muy extrañas e incluso que corres el riesgo de ser secuestrado. Pero antes, te recuerdo dejar tu poderoso like y que en este canal nos dedicamos a hacer retos extremos y otros no tan extremos. Así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Ajá, decía, según por una fuente súper confiable, la persona que descubrió este juego dijo que al jugar esta cosa, una camioneta se paró fuera de su casa y a partir de ahí no se sabe nada del usuario. Ok, tenemos a elegir varios presidentes, yo no sabía esto, para mí que nada más era Obama. Man, vamos con AMLO, ¿eh? ¿Qué? Presidente Obama, vamos a ver. Perturbador, estoy sintiendo como los chamucos están subiendo por mi entrepierna. Okay. Abre la puerta, a ver, vamos a ver qué es esto. I appreciate the tenor of the conversations. Sí. I think it will actually yield. I appreciate the tenor of the conversations. ¿Qué? Te toco, mamá. ¿Qué es esta mamada, güey? Hijos de pu... A ver, ¿qué podemos hacer aquí, güey? Tamada, ahora tengo que esperar que voy a poner ese pincho. A ver, cazador de terroristas. ¿Qué? ¿Qué cabrón? A ver, man. Voy a ver si no hay acá un chamuco acá afuera de mi casa, o hay un carro afuera de mi casa. ¿Qué juego más p***? Ya no se me ocurrió nada más que decir. La verdad, qué estafa, güey, este juego no está... Pene. Miren, estamos en esta otra aplicación llamada La Hora de Tu Muerte. Para los compas, Countdown. Básicamente, te da la fecha
Bueno, el tiempo que falta para que te mueras a la verga. Vamos a probar la verga, ¿no? ¡Ah, huevo! Me va a morir en 15 años, 7 días, 18 horas, 2 minutos, 43 segundos. ¡Chingón! Ya, güey. Muy bien. Aquí haré un poco de trampa, ya que esto no es una app, sino una página. Pero créanme que vale la pena ver esto. Yugoku Tsuchinde es una página que te permite a cualquier persona que tú quieras, solo que con la condición de que tú irás al infierno. Solo colocamos Yugoku Tsuchinde en el buscador, la primera opción. Muy bien, vamos a ver qué onda. Muy bien, letras en japonés. Aquí tenemos que escribir la persona que queremos que... A ver, ahora la pregunta es, ¿a quién chuchas? A ver, porque en su último video le pedí que viniera a mi comunidad porque éramos pobres. Nada más se burló de mí, cabrón. Soy Emma Ai, me has convocado. Hola, Emma. Ah, muy bien de volar. Si de verdad quieres venganza, desata ese hilo rojo. Al desatarlo, tú y yo tendremos oficialmente un contrato. La persona a la que guardaste rencor será enviada al infierno de inmediato. Pero una vez que se lleve a cabo esa venganza, también pagarás un precio. Si firmas este contrato, su alma también irá al infierno. En lugar de ir al cielo, tu alma estará sujeta al dolor y el sufrimiento mientras vaga por el infierno por la eternidad. Se me pusieron los pelos del huevo de punta. Vamos a darle a ver. Nos vengaremos en tu nombre. Vamos, chavales. ¿Y ya? ¿Qué? ¡Ya es todo! Pues ni modo, banda. Ya saben lo que procede, ¿no? A ver. ¿Qué? ¡No mames, ya aparece, güey! Muy bien, así que lo vamos a dejar. Sígueme en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, ya que si esto me soltó una maldición, lo estaré notificando por ahí. Y te recomiendo ver este video en donde probé los primeros juegos de Spider-Man de la Play Store, que la verdad no tiene desperdicio. 3.3, lo que me llamó la atención de esta obra maestra, las imágenes de presentación. Increíble, miren esto, por favor. Iron Man en Japón y un meteorito detrás.